Bien, chicos, ¿se ve la pantalla, verdad? Sí, doctor. Bien, ok, nuevamente reitero las buenas tardes para los jóvenes y señoritas. Esto es importante porque para ya familiarizarnos con la clasificación y poder hablar un solo idioma. Bien, la clasificación AO de Müller, de las fracturas de los huesos largos, tiene por objetivos explicar la racionalidad y proceso de una clasificación comprensiva de las fracturas. O sea, lo que se busca es conocer una clasificación comprensiva que sea sencilla para determinar las fracturas y cómo esta puede utilizarse para tomar decisiones clínicas. Entonces, toda clasificación no puede ser una mera descripción de una fractura y no nos dé una idea de cómo solucionar dicha fractura. Entonces, lo que se ha tratado de buscar es que esta clasificación sea comprensiva, sencilla y que podamos tomar decisiones clínicas. Ok, entonces indica que no se trata de dar una guía detallada de aplicación de la misma. La discusión se limita a los huesos y segmentos, tipos y subgrupos. O sea, acá vamos a tocar huesos, por eso que acá abajo tenemos un cuadrito en celeste, donde este cuadro correspondería a hueso, el segmento, el tipo, los subgrupos, y todavía de repente hay una clasificación todavía más precisa con de tus grupos, unos subgrupos. Es lo que actualmente se usa en la práctica de comunicación clínica. Ok. Dice que las bases de toda actividad clínica son, eso en cualquier parte de la medicina, exploración y tratamiento. Luego, investigación y evaluación, aprendizaje y enseñanza. Esos deben basarse en datos sólidos, apropiadamente recogidos, claramente expresados y fácilmente accesibles. Entonces, con esto es lo que tratamos es de que podamos explorar y tratar. Luego, si yo trato esta fractura, puedo analizarlo, puedo hacer un trabajo de investigación y puedo meter los datos a un ordenador y de esa manera me da al final que me da resultados y eso me da aprendizaje para quién, para el alumno y enseñanza para el profesor. Pues luego, inmediatamente después de la reducción a biertificación interna, ese término RAFI lo van a estar escuchando todo el tiempo, ¿no? O ORIF en inglés, que es Open Reduction Internal Fixation. Se convirtió en un tratamiento aceptable para ciertas fracturas de grupo A que reconocía. O sea, había siempre una necesidad de datos sólidos. Se tenía que valorar la eficacia y los riesgos de los que entonces eran métodos muy agresivos para el tratamiento de fracturas. Entonces, la O comenzó a acuñar estos datos, comenzó a hacer estudios y comenzó a uniformizar dichas fracturas para tener un consenso mundial. Entonces, el grupo AO recomendaba documentar todas las fracturas que fueran tratadas por sus miembros. Actualmente, la Asociación para la Osteosíntesis tiene asociados a todos los traumatólogos del mundo. Algunos ya prácticamente son docentes y viajan alrededor del mundo para dictar los talleres. Y estos talleres se dictan en todas partes del mundo. Hay talleres para principiantes, intermedios y los expertos. Entonces, rápidamente se hizo evidente cómo el volumen de información aumentaba, la necesidad de un método de codificar. Entonces, teníamos bastante volumen de imágenes radiográficas, de fracturas, pero se tenía que ya codificar para tener los resultados, para que estos datos pudieran ser fácilmente añadidos y extraídos por el computador.
Este proceso estimuló el desarrollo de la clasificación comprensiva de las fracturas. Esta es una parte introductoria que yo sé de repente es un poquito soso, pero es importante para que ustedes puedan ver cómo evolucionó esta clasificación filosófica de las fracturas. Ok, durante los años 60 a 70, casi cada fractura tenía un sistema de clasificación propia, que era válido en el tratamiento de las fracturas. Sin embargo, dichas clasificaciones eran simples agrupaciones. O sea, por eso que ustedes ven, había nombres epónimos famosos como fractura de Coles para indicar una fractura de radio distal, fractura de Jones para ver la fractura de la base del quinto metatarsiano, etcétera, etcétera. La fractura de Chasker, pero eran, algunas han perdurado porque indirectamente cumplían estas bases, pero otras que eran meramente descriptivas sucumbieron con el tiempo. Eran habitualmente independientes, individualistas y descoordinadas, o sea, desordenadas en las palabras, y demostraron ser completamente ineficaces para comparar los resultados de distintos protocolos de tratamiento. O sea, no había, digamos, un estudio pensando en la evolución y poder luego analizarlo. Y acá tenemos el pionero de la traumatología moderna, Maurice Müller. Él es un suizo, un traumatólogo suizo, y él acuñó este término bien claro que uno lo tiene que memorizar. Dice, una clasificación es solo útil. O sea, la clasificación de Allgöwer, la clasificación de cualquier persona, dice, si tiene en consideración la gravedad de la lesión ósea. Perfecto. O sea, yo clasifico y tengo ya en cuenta la gravedad de la lesión ósea. Pues yo veo una fractura y ya me pongo a pensar cómo voy a tratarlo. Y sirve de base, dice, para el tratamiento y la evaluación de resultados. Esto es importante. Si no cumple esto, solamente es una clasificación meramente descriptiva. Entonces, una clasificación es útil, es válida, sí. Toma en consideración la gravedad de la lesión. Una fractura expuesta, una fractura cerrada, una fractura cominuta, una fractura segmentaria. Yo ya tengo idea. Ya tengo que pensar en qué voy a hacer para operarlo. Ya tengo una base para el tratamiento. Y luego de que lo opero, lo puedo pasar a hacer trabajos de investigación en una computadora. Muy bien, chicos. El año 99... casi tuve la oportunidad de tomar una fotografía con Maurice Müller cuando estaba haciendo mi último año de residencia. Él vino a Lima, es un tipo bajito, 1,66 m, 68, sencillo. Bueno, pues y si uno caminaba pues al lado, no se hacía notar. Él es multimillonario, ¿no? Entonces, él fue el que ha creado todo el arsenal médico. Luego, entonces, tenemos la clasificación, dice, tiene que ser comprensiva de las fracturas de Müller. Un gesto de respeto para lo siguiente, la documentación en la que se basó y el excepcional genio que fue su impulsor. O sea, es él con un grupo, son cuatro que lo van a conocer a continuación, fueron los que fundaron la AO. Este esquema de clasificación es no solo una forma de documentar fracturas, sino también una forma de comprenderlas en términos biomecánicos, ojo, y biológicos. Entonces, yo mando el código sin mandar la imagen fotográfica a la India, a un colega de la India, a un colega de la China, a un colega de Suiza o de Alemania, y va a entender de qué es lo que estamos hablando. Por eso es que ahora cuando ustedes vean, chicos, entonces ustedes ya tienen que ir memorizando. O sea, obviamente, no hacemos, ¿qué pasa cuando hacemos prácticas en el hospital? Cogíamos radiografías, ahora ya no, todas las radiografías son digitalizadas en el ordenador. Entonces ahora lo que hacemos, vemos los tipos de fractura, ojo, son fracturas tipo, no son fracturas de extraterrestres, no, o sea, entonces podemos hablar un mismo idioma. Entonces yo les muestro la imagen al alumno y le decía, a ver, clasifícame, él hablaba con propiedad. Entonces, yo cuando estuve yo en la universidad, cuando yo vi traumatología en la USAC,
prácticamente pues el docente no nos había explicado esto, ¿no? Me preguntaba cuál es una fractura, yo describía de acuerdo a Ramos Vértiz y obviamente el docente no estaba conforme. Pero ahora si yo les pregunto, ustedes me responden, yo voy a estar conforme porque estamos hablando de un solo lenguaje universal. Ok, es también muy adecuada para adquisición de datos, almacenaje de dichos datos y la recuperación de los mismos. Para los trabajos de investigación no hay ningún problema. Puede hacer un estudio prospectivo. Por ejemplo, fracturas pertrocantéricas en el hospital Adolfo Guevara Velasco en del año 2021 a la fecha, ¿no? Entonces, puedo hacer prospectivo o también un retrospectivo, ¿no? Dice, la clasificación con comprensiva de las fracturas, la anotación alfanumérica. Es una anotación alfanumérica, sirve como guía del cirujano para la evaluación de las fracturas con toda la precisión que la situación requiera. Y permite, o sea, al traumatólogo registrar y almacenar sus observaciones. En la emergencia teníamos, ahora ya nos hemos familiarizado, ¿no? Tenemos ahí el ordenador. Antes pues teníamos ahí pegado debajo del vidrio las clasificaciones para poder ir cada paciente que se hospitalizaba y iba con su codificación alfanumérica. Entonces, cuando uno tenía que hacer un trabajo de investigación, era fácil sacar los datos. Pero depende del cirujano la exacta descripción de la fractura. Ejemplo, datos correctos. Obviamente, si uno no explica los datos correctos, va a haber un análisis fallido. Esta descripción es esencial para el trabajo y la llave que abre esta clasificación. Unas breves más diapositivas y vamos a ver lo que estamos viendo. Clasificación comprensiva de fracturas, reglas generales. En las ilustraciones, los colores verde, naranja y rojo indican un grado de gravedad progresiva. Usa los colores del semáforo. Entonces, un color verde, leve, naranja, moderado y rojo, gravedad. Luego, acá, como dijimos en la anterior clase, los huesos largos, entiéndase húmero, fémur, tibia, de un segmento diafisario, se dividen en un segmento diafisario, perdón, y dos segmentos metaepifisiarios, tanto proximal como distal. El hueso se divide en tres segmentos. Los límites entre el segmento medio diafisario y los segmentos extremos no hacen distinción entre epífisis y metáfisis, pero ya les he explicado que usamos el cuadrado de Müller para zonas metafisiales en los niños. Este segmento se define por un cuadrado, para que ya les digo, cuyos lados son de la misma longitud que la parte más ancha de la epífisis. Ahora, el centro de la fractura se determina. Para la mayoría de las fracturas simples, su centro es evidente. Para las fracturas con un fragmento cuneiforme, o sea, en cuña, el centro es el lugar donde la cuña es más ancha. O sea, yo tengo una fractura con cuña, ahí va a ser el centro. Pero una fractura transversa es en la zona diafisiaria. Y una fractura segmentaria tengo que ser el segmento medial, que lo vamos a ver. El centro de las fracturas complejas es identificable solo tras su reducción. Ok, chicos. Yo sé que hasta acá no hay ninguna pregunta. ¿Se entiende, verdad? ¿Estoy siendo claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces acá tenemos nuestro famoso esqueletito. Obviamente, todas las clases yo lo voy a enviar a la delegada. Y ella les va. Esto ya está en el aula virtual, pero también lo hacen ustedes para que lo puedan tener en sus computadoras, en sus celulares, donde ustedes vean por conveniente. De algo tendré que morirme. No puedo dejar la Coca-Cola, chicos. Acabo de ir a las de 12 a 1, estuve en el gimnasio. Ahí sí tomo agua, ¿no? O sea, parezco hipócrita, ¿no? O sea, y después tomo Coca-Cola. Pero bueno, chicos, no me imiten, por favor. Entonces tenemos acá los diferentes números. El húmero, chicos, es el hueso number one, uno. Dos es radio y cúbito. Tres es el fémur y cuatro es la tibia y peroné.
los principales. Si ustedes ven acá, hay un número 6 que es para el alerón ilíaco. Tenemos en mano, tenemos a partir de 24, 25, 26 para mano, que son los especialistas de mano, ahí, ven ahí eso. Para escápula, que no vemos mucho, muchas veces fracturas de escápula son tratamientos ortopédicos, el hueso 9. Para la clavícula es el hueso 6. Y dijimos, el traumatólogo no ve lo que es cráneo. Del cuello para abajo, yo siempre digo en la emergencia, ¿no? Yo veo pacientes del cuello para abajo. Obviamente un paciente lo recogemos en emergencia, tiene que ver el emergenciólogo para ver la parte craneal. Después llaman al neurocirujano, nosotros vemos la parte osteomioarticular. Entonces acá se enumeran cada hueso y segmento óseo, ¿está? Digamos enumerado. Entonces, húmero 1, cúbito radio 2, fémur 3 y tibia peroné 4. Luego tenemos, como dijimos, los huesos largos se dividen en tres segmentos. Acá están viendo uno en la parte proximal. Vamos a ver siempre proximal. No hablamos ya de cefálico para no confundirlos. Y distal o caudal, ¿no? A veces algunos libros usan esa terminología y no estamos entendiendo. Entonces, pero hablamos de proximal. A distal, 1, 2 y 3. En ese orden van los números. Proximal, medio y distal. Sigamos. Y acá tenemos lo que yo había hablado, que es, dice, en la mayoría de los huesos, los segmentos proximal y distal, o sea, proximal y distal, se definen con un cuadrado de Müller, cuyos lados son de la misma longitud que la parte más ancha del epífisis en cuestión. Excepciones, fémur proximal. O sea, no entra acá el fémur. O sea, no hablamos de zona metafisiaria acá, sino ya en fémur vamos a hablar de cabeza, cuello y trocánter. No entra en esto. Entonces, esto no entra. Húmero proximal, tampoco hablamos acá de zona metafisiaria. Luego el segmento maleolar, por eso que no está con los bordecitos del cuadrado con puntitos. Esos tres. Acá hay un error. Y el segmento distal del fémur, sí, son acá, entra en lo que es el cuadrado, la zona metafisiaria. Acá en esta zona, dice que un alumno ahora, del que haga Harold, creo que se va a poner sobre fracturas supracondilias. Él va a ver todo en niños. Yo mido de epitrocle a epicóndilo, digamos, esto mide 7, lo llevo para arriba, 7. Entonces, todo esto es la zona metafisiaria. Esta zona es epifisiaria, esta zona es metafisiaria. ¿Se entiende acá? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Todo claro, chicos? Todo claro, doctor. Perfecto. Sigamos pecando, chicos. Entonces dice, principio de la clasificación de las fracturas. Tras la localización de la fractura, hueso de segmento, ya sabemos hueso, que es el 1, digamos, húmero, el segmento que dijimos, segmento 1, 2 y 3, se determina el tipo de fractura. El tipo de fractura se determina de esta siguiente forma, A, B, C. Pregunta, dice, ¿es la fractura simple multifragmentaria? Pregunta, ¿no? La respuesta dice, si es simple es tipo A. Si es multifragmentaria, todavía acá hay dos subtipos. Puede ser tipo B o tipo C. Pero si es simple, ojo, es tipo A. La multifragmentaria en cuña o segmentaria puede ser tipo B o C. Nuevamente surge otra pregunta, chicos. Si es multifragmentaria, dice, ¿se trata de un fragmento en cuña simple o de un tipo de fractura más complejo? Respuesta, en cuña es tipo B, más complejo, tipo C. Mnemotecnia, compleja, tipo C. La C de complejo, de complex, en inglés, es tipo C. Cominuto, tipo C. Simple, A. B es en cuña.
El ejemplo que vamos a verlo acá ahora es en el huesito, chicos. Perfecto. Entonces acá, la imagen se ve, ¿verdad? Está bien claro, ¿verdad la imagen? Sí, doctor. Perfecto. Estamos acá en la parte sombreada. Esta parte implica el hueso y el segmento, ¿verdad? Pues tenemos acá el ejemplo, estamos viendo acá. ¿Qué segmento estamos viendo todos acá? El segmento 2, que es la zona diafisiaria, ¿no? 1, 2, 3, ¿verdad? En todos, en el húmero. En el cúbito radio estamos en el 2, en el fémur en el 2 y en el, la tibia en el 2. Sabemos que húmero es 1, radio y cúbito 2, fémur 3 y cúbito, perdón, y tibia 4. ¿Ya? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el fémur. Entonces yo digo, una fractura, y le digo, fractura, señor, la fractura es 3, 2, allá. Razono, digo, 3 es fémur, 2 es la diáfisis. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora vamos a irnos a los tipos. Dijimos, es un tipo en oblicuo largo, oblicuo corto o transverso, es simple, simple, simple. Si es en cuña de mariposa, o sea, hay uno, dos, tres fragmentitos, total, es tipo B. Si es complejo o cominuto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es tipo C. Ojo, ojo, este tipo de, para la, de tipo simple, multifragmentaria en cuña y C multifragmentaria en compleja, solamente es para la zona diafisiaria. Cuando veamos la zona diafisiaria, va a cambiar la cosa. Entonces ya tenemos acá para la zona diafisiaria. Entonces hasta acá, por ejemplo, yo digo, a ver, me digo, el paciente tiene una fractura 3, 2, A. Entonces ya en mi cabeza digo, es en el fémur, es en la diáfisis y es transversa. Sencillo. Tratamiento clavo endomedular. Para eso se hizo esa clasificación. Si yo tengo una fractura 3, 2, C, un doctor me manda de la India me manda la codificación, doctor Alvis, tengo una fractura de un paciente 3, 2, C, entonces yo veo, es un hindú, que está fracturado su fémur, que está en la zona diafisiaria y debe ser segmentaria o cominuto. Entonces yo le pregunto, ¿qué es? ¿Es segmentaria o cominuto? Ahora vamos a contestar. Entonces, ya, hasta ahí tengo ya. Nos faltaría esta zona, el subgrupo, el grupo y el subgrupo. Entonces acá dice, ¿qué tipo de fractura? Y se pregunta, ¿no? Tipos metafisiaria, epifisiaria, 1 o 3, ¿no? La pregunta es, ¿es la fractura extraarticular o intraarticular? Si la respuesta es extraarticular, es tipo A. Estamos hablando ya para zonas del epífisis proximal como para la epífisis distal. O sea, tanto para el segmento 1 y 3. Y ya hemos hablado del segmento 2, ¿no? Ahora estamos viendo la clasificación para el segmento 1 proximal y 3 distal. ¿Se entiende, chicos? Cuando digo epifisiaria proximal, me refiero al 1. Epifisiaria distal al 3. Entonces acá pregunta, dice, ¿es la fractura extraarticular o intraarticular? Si es extraarticular, es tipo A. Extraarticular, tipo A. Acá pregunta, si es intraarticular, ya, se definió que es intraarticular, ¿afecta solo una parte de la superficie articular o a toda ella? Dice. Si la respuesta es, si es articular parcial, o sea, parte de la articulación está afectada, es tipo B. Si es articular completo, o sea, toda la articulación está tomada, es tipo C. Ahora vamos a ver de lo que estamos hablando, chicos. Ok. Entonces tengo acá el ejemplo, ¿no? ¿Qué hueso es? El 1 es el húmero, 3 es la zona supracondilia. Acá tengo el fémur,
que es el fémur estrés, la zona supracondilia femoral, por eso hay términos supracondilia humeral y supracóndilo, encima del cóndilo, no me lo indica, ¿no? Los cóndilos femorales, los cóndilos humerales, estrés, ¿verdad? Acá estamos hueso 1, hueso 3, pero estamos con el mismo segmento, ¿verdad? Entonces acá tenemos, indicamos, si es extraarticular, vean, no choca la articulación, está por fuera, es tipo A. Ahora, si es tipo B, es parcialmente articular. Una parte de la articulación está tomada, no todo. Y acá en tipo C es completamente articular, en tipo fractura, en tipo en T o en Y. Ambos cóndilos están tomados tipo C. Acá está al lado, acá ven, A extraarticular, fractura extraarticular, fractura parcialmente articular y la fractura completamente articular. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Así es, doctor. Está viendo acá, miren, acá, cúbito, cúbito irradio proximal, tibia proximal, platillo tibial, pico de olecrano, por eso que mañana me van a exponer el sábado también sobre pico, sobre platillo, y acá tenemos radio distal, huesos 2, 3, y acá tenemos el maleolo 4 y 3. A ver, ¿por qué acá es 4 y no 3? Chicos, a ver, ¿alguien tiene una idea? Si me dice, doctor, no tenemos idea, pero sí, llama la atención, ¿verdad? Acá es 3. Acá debería ser también 3. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Entonces tenemos, chicos, fracturas tipo 1-1 y 3-1 en el húmero proximal. Dijimos que hay una excepción, ¿verdad? En el húmero proximal, ¿no es cierto? Entonces acá, en el húmero proximal, no juega esa de extraarticular, parcialmente articular y completamente articular. No juega eso. ¿Acá qué es? El tipo A es extraarticular unifocal. Un solo foco. B, extraarticular bifocal. O sea, está fuera de la articulación, en el cuello quirúrgico, cuello anatómico, pero tiene dos focos. O sea, puede estar fracturado el cuello quirúrgico y el troquíter o troquín. Acá puede estar fracturado solamente en la cabeza o el cuello quirúrgico. Y la C es fractura intraarticular de la cabecita. Otro que estaba, que entraba en la excepción era el fémur proximal. Eso tienen que anotar. Tienen que fijarlo ustedes. Para la epífisis proximal, no tomamos en cuenta el húmero proximal y el fémur proximal. Dijimos acá, el fémur va de abajo hacia arriba, chicos. A es la zona trocantérica, B es la zona del cuello, va subiendo, y la C es la fractura de la cabecita. C de cabeza, chicos, o sea, para no mnemotecnia. Tienen que ser tigres ustedes en usar mnemotecnia. Solo así nunca se van a olvidar, chicos. Tengo mi duda, ¿cómo es en fémur? Es ABC, ¿de dónde va? ¿De arriba hacia abajo? Ah, no, cabeza, pues cabeza es C, entonces va de abajo hacia arriba. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos, verdad? Y acá viene el ejemplo. Sé que, chicos, están con la marea alcalina, están de sueño, por eso tomando mi gaseosa para no dormirme. No era más o menos pesadita, pero estamos bien. Estamos con buen tiempo, 2:38, esto acabamos a las 3. Soltamos piernas para que no nos presente varices ni tengamos una trombosis venosa. Perfecto. Dice que ustedes permanecen 6-8 horas sentadas ahí. Les recomiendo que se consigan una silla gamer, chicos, no para jugar, sino para estudiar. Y así estén más cómodos. Ok. Entonces, en el húmero proximal, 1-1. Hueso 1, segmento 1. Y ahora lo que tenemos que ver es A. Un solo foco tiene que ser.
temblorcito. Puede ser troquiter, troquín o en el cuello quirúrgico. Fémur proximal, hueso 3, 1. La A es zona trocanteria. Lo que está acá marcadito en verde es la zona trocanteria. Por eso dice fractura. Le van a estudiar la diferencia entre fractura pertrocantérica e intertrocantérica. Ya voy a preguntar qué significa el término per y qué significa el término intertrocantérica. No son iguales. Luego tenemos el tipo B, extraarticular bifocal. Acá está. Sigue siendo fuera de la articulación, fuera de la cabeza, pero ya agarra dos focos. Uno y dos. Y en el fémur es la zona del cuello, la fractura del cuello, o la llamada fractura cervical. Cervix viene de cuello, cervical. Entonces, tenemos una fractura transcervical, hablamos en traumatología lo más simple, base cervical, que es la base de la cabeza, en la base, base cervical, transcervical, o en otros libros dicen medio cervical, y la, perdón, esta es la subcapital, la transcervical y la base de base cervical, o sea, llegando casi al trocante. Entonces, en mi época, pues, tenemos una fractura base cervical, entonces ya hablamos ahora con mejor terminología. Y tipo C, fractura intraarticular. Acá está, de la cabecita, de la que hace contacto con la glena. Y en el tipo C del trocánter, fractura de la cabeza. Acá vamos a ver la clasificación de Pitkin. En la cabeza hay una clasificación de Pitkin. Entonces, ya no hablo yo, porque cuando fui a Lima, el cusqueño tiene la costumbre de hablar en diminutivo, todo habla en chiquitito. Entonces, la cabecita, caderita. Ahí me bromearon que la cadera, ¿qué tamaño tiene? Chiquitito. El paciente es chiquito. No, es un paciente de 80 kilos con 1,80 m. Entonces, ¿por qué hablas? ¿Por qué tú dices que es una que tiene fractura de caderita, la cabecita? Pues uno tiene que hablar ya. Son, pues, taras que uno lleva, ¿no? Ok, ¿se entendió esta parte, chicos? Sí, doctor. Ojo, que la primera no la van a coger, chicos. Leyendo, la van a interpretar. Entonces, una mano, cuando ustedes caminen con su placo flaca, una mano va al hombrito de la persona, la izquierda y la derecha, con vuestro celular, iPhone, ¿no? Los que tienen más plata, o si no, un Xiaomi, qué sé yo, vayan viendo estas clasificaciones. Ya no tienen que llegar a mataburro, en el celular tienen toda la información. Entonces van. Un besito para el lado izquierdo y después van leyendo, ¿no? Mira qué clasificación avisa a la zona trocantera y entonces van a ir memorizando, chicos, ¿sí? Son tips que les doy. Y acá, chicos, le dije este segmento, el 4-4, el empate. La tibia tiene 4 segmentos, chicos. El segmento maleolar, de los maleolos, porque el segmento 3 es la zona del plafón o pilón tibial, chicos. Entonces, sabemos que el hueso es 4, y yo pongo 4-3, no se está refiriéndose a tobillo, se está refiriéndose a pilón tibial. El único hueso que se divide en 4 segmentos es la tibia, el resto de huesos, húmero, radio y fémur, en 3 segmentos. ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, acá se usa la famosa clasificación de Dennis Weber. La clasificación de Dennis Weber, que es similar. O sea, la O agarra siempre lo bueno, ¿no? O sea, es como cuando un entrenador quiere cambiar todo el equipo, no puede hacer eso. Se agarra una base. Entonces, la O agarró la base de Dennis Weber, que es ABC. ¿Qué es la fractura tipo A? Es la lesión del lateral externa, o sea, habla del maleolo, del peroné, no toma en cuenta a la tibia, es infrasindesmal, por debajo del ligamento transindesmal, de la sindesmosis, en verdecito. Luego, fractura
acá hay un error, no es intra, es trans. Trans significa a través, ¿verdad? A través. Enna, a la altura de la sindesmosis, tipo B. Y la tipo C es suprasindesmal, por encima de la sindesmosis. La fractura puede ser acá o incluso en la parte proximal del peroné. Solamente esto clasifica al peroné. Tipo A, infrasindesmal, por debajo de la sindesmosis, en el peroné, prácticamente el maleolo peroneo. Y de acuerdo al tratamiento, dijimos, el tipo A es tratamiento en el 99.9% tratamiento ortopédico. El tipo B, 50 ortopédico, 50 quirúrgico. Al decir ortopédico me refiero a conservador. Y el tipo C siempre es fractura, acá en China, tipo quirúrgico. Tiene que ser operado el tipo C. ¿Ok, chicos? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, acá dijimos la codificación completa. Ya se ha codificado. Perdón, chicos. Un instante. ¿Aló? Sí, dígame usted, dígame. Un favorcito, estoy en clase. ¿Me puede llamar en una horita, por favor? Ok. Hazte famoso, tírate a la cama. Dice, no, ya, o sea. Y me agarran camote y ya están, me llaman a cualquier hora, pues, ¿no? Para poder ver los pacientitos. Entonces, los grupos, sus grupos se disponen en un orden de gravedad creciente, de acuerdo a su complejidad morfológica y las dificultades inherentes a su tratamiento y pronóstico. Primer cuadradito, hueso, dijimos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Segmento 1, 2, 3, a excepción de la tibia que tiene 4. Tipo A, B, C y grupo, ya vemos acá, y subgrupo, ¿no? Eso vamos a ver en otra, en otro lado. Pues hasta acá la plantilla funciona. Para el subgrupo ya tenemos que tener plantilla a la mano. O sea, ya hacerle ya el apellido materno, ¿no? Entonces acá necesitamos tomar, hacer una plantilla para poder ubicarlo. Entonces acá, chicos, les digo, para las fracturas diafisiarias, de la diáfisis, para clasificar una fractura más allá de su tipo, tenemos que continuar el razonamiento siguiendo el concepto binario, fractura diafisiaria. Pregunta, ¿es una fractura simple o multifragmentaria? Si la respuesta es simple, es tipo A, ¿verdad? Después, dice acá viene ya lo que estamos hablando, el subgrupo, o sea, esto, chicos, ¿no? Tenemos el tipo, perdón, ahora vamos a ver el grupo. Ya tenemos el hueso 3, fémur, segmento 2, diafisiario, tipo A, transverso, este transverso, y acá vamos a ver su grupo. Entonces dice, el mecanismo de la fractura es por rotación o por flexión. La respuesta dice, el mecanismo de la rotación produce una típica fractura espiroidea. Grupo 1. Entonces, espiroidea se llama grupo 1. Ahora, todavía dice acá, el de flexión es pues grupo 2 o 3. ¿Cómo puedo saber si es 2 o 3? Ya. Si es espiroidea, es grupo 1. Ahora, hay flexión, perfecto. Entonces, por eso, cuando hay una fractura de un niño viene, se cayó, señor, de un segundo piso, va a haber esta fractura de espiroidea. Ahora voy a ver si había flexión. Entonces, la respuesta es, es la inclinación del trazo de fractura mayor o menor de 30 grados. Ok, vemos como tope 30 grados, dice. Grupo 2, si es mayor de 30 grados, A2. Grupo 3, si es menor de 30 grados, A3. Entonces, chicos, una fractura transversa menos de 30 grados, parece, pues la gente dice, doctor, es una línea, justo me envían así, es una línea. Que felizmente no, es inestable, porque no tiene mucha superficie de contacto, puede girar y nadie se percata, ¿verdad? Entonces, esas fracturas son para clavo endomedular.
En cambio, una fractura espiroidea, hay bastante contacto, chicos. Hay bastante, puede pegar el hueso. Vamos a ver el ejemplo. Acá está, chicos. Fracturas diafisiales. Las fracturas tipo B son fracturas multifragmentarias con una alencuña. Acá está esto, chicos. Lo que dijimos. La fractura espiroidea, A1. Todas son As, ¿verdad? Pero ya estamos hablando en subgrupos. A1 es espiroidea. A2 es una espiroidea corta, pero con una angulación mayor de 30 grados. Por eso, para que entiendan, espiroidea larga, espiroidea corta, y esta es la transversa, chicos, la fractura transversa. Menor de 30 grados. El A3. Ahora dice, en el grupo B, tipo B, dijimos que tipo B, para las diapositivas eran en cuña de mariposa, ¿verdad? Entonces el B1 es una espiroidea, miren, está, da la vueltita, con una cuña, B1. Estas son las más comunes, en fémur, en tibia, cuando se caen de altura. B2 es en cuña con flexión, la típica cuñita de mala de mariposa, para que me entienda, la cuñita en ala de mariposa, el triangulito. Y la B es una cuñita multifragmentaria, o sea, esta. Ok, ¿se entiende, chico, verdad? Sí, doctor. Si hay dudas, chicos, me dicen, lo repetimos. Sí, doctor. O sea que la primera vez siempre dolorosa y cruda en aprender. La siguiente ya, si uno se familiariza. Entonces acá dice, fracturas metafisiales y epifisiales. Dice, estas son fracturas de los segmentos 1 y 3. Perfecto. Recordar, A, extraarticular, B, articular parcial y C, articular completa, ¿no? C, articular completa. Esto y ya hemos visto para la zona diafisiaria, ahora estamos viendo para la zona metafisiaria. Ahora vamos a ver sus tipos. Ahí que está, chicos. A1, dijimos que es extraarticular, ¿verdad? Entonces tenemos A es extraarticular. A1 es metafisiaria simple. La metafisis solamente es la zona metafisiaria. Yo miro de acá a acá. Y miro hasta acá, la zona fractura está en la metáfisis, la zona metafisiaria. Acasito ya es, acá ya es diáfisis, chicos. A1 es metáfisis simple, la fractura oblicuita. A2 es una metafisiaria con una cuña. Por eso que las fracturas son tipos, chicos. Cuando vienen acá, estas fracturas son por arma de fuego, o sea, por proyectil de arma de fuego, por balazo. O en pacientes ancianos. Yo siempre digo, ¿no? Si a uno de a mi hijita, la última, en mi engreída, alguien se porta mal, ¿no? Me la maltrata, me la hace sufrir, agarro mi revólver, le doy un balazo en la rodillita y me vuelo 4 huesos, 3 huesos y me vuelo fémur, tibia y peroné. Y va a acabar así. Entonces, son fracturas por armas de juego, chicos. Entonces, en la metáfisis, en la A3 es metáfisis compleja, complex. Uf, acá no se toca esos huesitos, se tiene que tocar una placa puente. Ya vamos a ver cuando veamos fracturas de fémur cómo se opera esto. O sea, si vas a entrar acá a querer abrir, a querer reducir, como si fuese esto un rompecabezas, te vas a quedar con huesos en la mano y vas a necesitar injerto óseo y eso va a infectarse y nunca va a consolidar. Entonces, acá lo que hacemos es la placa bridge plate, que es la placa puente. No tocamos el foco de fractura, hacemos que se organicen, la naturaleza trabaje por sí sola, coloco tornillos arriba, tornillo abajo. No toco nada esto, no toco nada. Por eso, chicos, pero doctor, cuando opero a veces les tengo que explicar, porque doctor, el paciente quiere pues, que su hueso esté así, como Dios lo trajo al mundo. Le digo, no, pues,
ni a veces haciendo, abriendo, vamos a reducir. Entonces, tenemos que mantener en eje, nada más eje. Las fracturas extraarticulares no necesitan tratamiento anatómico, manan, no anatómico. Las articulares sí, porque van a llevar a artrosis. Entonces, yo tengo una grada de dismetría en la articulación, va a raspar, va a acabar en artrosis. Pero arriba no pasa nada, chicos. ¿Ya? O sea, cada vez, muchas veces meten con perdigón y es terrible. No vean, chicos, en las series, cuando le meten un balazo, le meten y sale la bala por la pierna, no tocó nada, le dio la vueltita a la arteria femoral, no, nada, se lo sacan ahí. Y a ver, estudia medicina. Agarró uno, mete su pinza y saca, y le da todavía la pana al tirarlo al piso, y para que suene la bala. Pregunta, chicos. Esto tiene que ser un poquito así para que puedan entender, chicos, y no nos vamos a dormir. ¿Estamos bien? ¿Todo claro, chicos? Cuando dicto clases presenciales soy más todavía un poquito más por ejemplos, ahora tengo que controlarme porque está grabado, entonces así. Entonces, fracturas metafisiarias, epifisiales, lo del tipo B, dijimos las parcialmente articulares. Acá sí, como dije, hay que memorizar, pues. El B1 es del cóndilo externo o cóndilo lateral, sinónimo, ¿no? No me diga, doctor, ¿qué es? Pero usted dijo cóndilo externo, pero es lateral, es lo mismo. El cóndilo medial, siempre hablamos nosotros de medial, lateral, medial, ya no hablamos interno, externo. Medial, cóndilo interno, sagital. Y esta es la famosa fractura coronal, en el plano coronal. Acá, B3, plano frontal, coronal. Tiene un nombre, la fractura de Jofa, H. Lo vamos a ver en fémur, chicos. Preguntaba yo, ¿la fractura de Jofa? Pucha, tan. Entonces, ¿cuál es la fractura de Jofa? Sería, ¿qué hueso? 3, segmento 3, tipo B, 3. Suficiente. Si yo pongo alternativas ahí binarias, si ustedes escogen, ta, ya está. Ni siquiera necesito. En el MIR todavía les ponen la fotito. Pero sin foto, también pueden llegar a la fractura de Jofa. ¿Ok? Digamos, las tipos C, chicos. Esto es que dije que estas fracturas pues no se van a fracturar porque se cayó del quinto piso, no. Son fracturas por proyectil de arma de fuego, por estallamiento. La tipo C, estos son completamente articulares en T o en Y, ¿no es cierto? C1, articular y metafisiaria simple. Articular y metáfisis simple. Se puede reconstruir. C2, articular simple, o sea, acá un solo trazo articular, pero metafisiaria multifragmentaria compleja. Y el C3, articular compleja. Hay dos zonas que están comprometidas en la articulación y acá hay un mosaico en la zona metafisiaria. Chicos, va a costar un poquito, pero van a ir memorizando, chicos. Van a ir memorizando. Y acá dijimos la excepción del fractura del malleolo tibial. Dijimos, ¿qué hueso es? 4 es tibia, el malleolo 4 es pal tobillo, el malleolo 3 es pal pilón o plafón tibial, chicos. Las fracturas de los drogadictos. ¿Por qué? Porque es fractura de pilón tibial, el paciente se lanza de un segundo piso, se ha aspirado LSD, ácido lisérgico, alucinado, se cree Superman y se lanza, ¿no? Se pone su calzoncillo rojo encima de su pantalón, de su blue jean, y se lanza, y saca la mugre, y son las fracturas del drogadicto. 4.4a, fractura del peroné infrasindesmal. 4.4b, fractura del peroné transindesmal. Y fractura 4.4c, fractura suprasindesmal. ¿Qué vimos, chicos? Es sencillo. A, B, C, de abajo hacia arriba. Así como en el fémur, así. Y acá, chicos, es lo que dijimos de las fracturas del húmero y fémur proximal. Húmero proximal 1-1, A, extraarticular unifocal.
B, extraarticular bifocal. C, extraarticular intraarticular. Y de fémur, A, zona trocanteria. B, zona del cuello. Y C, de la cabeza. Lo estamos repasando. Entonces, con esto, chicos, la AO y la Asociación de Traumatología Americana, la OTA, ha hecho estudios y han tenido han hecho la estimación de sus fracturas, pues, chicos, con puntuaciones, todos lo pasamos acá. Conclusiones: las fracturas tipo C tuvieron significativamente mayor deterioro lesional y peor función comparada con el tipo B, pero las fracturas tipo B no fueron estadísticamente diferentes a las de tipo A. Claro, las complejas, pues, chicos, muchas veces dejan secuelas. Yo tuve fractura en el radio distal, Friedman tipo 8. O sea, mi muñeca se hizo miércoles. No es lo mismo tener una fractura tipo Friedman tipo 1. De la 1 a la 4, tratamiento conservador. De la 5 a la 8, tratamiento quirúrgico con injerto. Me tuvieron que sacar injerto de la cresta ilíaca. Me han operado 2 veces y con retiro de material, 3 veces me han operado mi muñeca. Entonces me dijeron una vez, doctor, y dice, ¿por qué no se lo borra con láser? No. Porque cuando muestro mi muñeca, algunas personas, sobre todo del sexo femenino, ven, no, me verán, dirán, no, es choro. Pensarán primero, ¿no? Así dicen, ¿no? Choro, no. Como ven bien alineadito, no es de choro. Habla bonito, entonces ya debe ser, pues, se enteran que es médico, ¿no? Interesante ese tipo. Debe ser macho, debe ser valiente, debe ser fuerte, ¿no? Se enteran que es traumatólogo. Ah, es así, chicos. ¿Está bien, chicos? Esos son mis condecoraciones. Tengo grado de comandante, chicos, ahí. Entonces, cuando vienen a la emergencia, doctor, me duele, pues, doctor, usted no sabe cómo duele la fractura. Le muestro mi cicatriz y ya no dicen nada. Pero le digo, eres cobarde, ¿no? Le digo, me mira. Pues. No, pues, doctor, usted es traumatólogo. Allá. Ok, chicos, ¿alguna pregunta acá? Para ponerle un poquito de humor, para que no se duerman, chicos. ¿Está bien? Estoy cayendo cuáquer espeso. ¿Estoy bien, chicos? ¿Hay chicas? ¿Comprendido? Todo bien, doctor. Todo bien. Ok, chicas. Acá el ejemplo. Vean, esta radiografía la ven ustedes. Dijimos la zona supracondilia, ¿verdad? Acá está la zona supracondilia. Entonces acá vamos a hacer. ¿Qué hueso es? 3, ¿verdad? A ver, por lo menos alguien que conteste 3, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí. Ponemos 3. Sabemos que es el fémur, ¿verdad? ¿Ahora qué segmento es? 3, doctor. Perfecto. Lleva el 33. Ahora, ¿qué tipo es? Estamos hablando de epífisis inferior. ¿Es extraarticular o intraarticular o parcialmente articular? Extraarticular, doctor. Perfecto. Entonces, como dijeron, extraarticular, no han visto, pues, estos tracitos que llega a la articulación. Es que hay que ver la placa sagital. ¿Y qué tipo es? 1, 2, 3. 3. Perfecto. 3, ¿verdad? Esto es lo que tienen que aprender, chicos. Las fracturas son tipos. Obviamente la imagen radiográfica no ayuda mucho, ¿no? Pero ya sabemos, pues, que es hueso 3, segmento 3, tipo C y subtipo 3. Grupo 3. Otro ejemplito más. Ok. ¿Qué huesos, chicos? 3, doctor. Vemos, ¿verdad? Porque tenemos acá el agujero 1, ¿verdad? Acá tenemos la pelvis, ¿verdad? 1. ¿Húmero? 3, doctor. 3, doctor. Pero eso es que acá está el agujero obturador, o sea, el húmero, en el caso, articula con la pelvis.
Además, el número no tiene trocánter menor. Ok, digamos 3, ¿verdad? Muy bien. Hueso fémur 3. ¿Qué segmento? 1, 2, 3. 2, 2, 2, 2. Perfecto. Ahora, ¿es espiroidea, es oblicua corta o transversa? ¿Eh, chicos? ¿Cuánto? ¿Es más de 30 grados a ojo de buen cubero o menos de 30 grados? ¿Qué dicen? Menos de 30. Perfecto. Más de 30. Transversa. En fémur, chicos, en fémur, muchas veces en niños, toleramos un cabalgamiento de 2 centímetros. Si fuese un niño, ahí lo dejo yo. Pero doctor, mire, va a quedar chico el hueso. No, va a seguir creciendo el niño. Doctor, va a cojear, no. Es un adulto, sí. Si lo que vemos en las zonas solamente es que tenga el eje, o sea, que no esté desviado, pues, ¿no? Tipo A simple. Y finalmente, grupo 3 por flexión, menor de 30 grados. Esta, ¿cuál sería el tratamiento? Dijimos, a ver si me han captado, ¿cuál sería el tratamiento de este fémur, chicos, en adultos? ¿Cuál sería el gol estándar? ¿Ah? A ver, no. A ver, repítanme. ¿Cuál es el tratamiento para esa fractura? ¿Placa o clavo? Clavo, es el gol estándar. Clavo endomedular y al día siguiente está el paciente apoyando el pie, o sea, está caminando. En cambio, con placa hay que cortar músculo, colocar y la placa incluso puede romperse. Y eso, wow, está 3 meses con yeso, paciente terrible. Ok, chicos, en resumen. 3-5 de acá, tomamos 5 minutitos, voy a bajar las otras piernas y llamamos lista, preparamos lista y vemos el otro tema. La clasificación AO de las fracturas es comprensiva, adaptable, consistente y dinámica. ¿No es cierto? Dice, depende de la habilidad del cirujano para valorar con precisión el tipo de fractura. Chicos, a la primera yo tengo como traumatólogo del año 99, que acabé, tengo 22 años de traumatólogo y a veces pues ya hay fracturas que ya uno tiene esa habilidad, pero siempre hay cositas a veces que hay que verlo con ojos ya de malicioso para poder ver la fractura. A veces se nos va, pero eso es mínimo. Cositas ya detalles se nos va, pero ya una fractura así grosera no. O sea, es la imagen, tenemos que pedir una tomografía o llamar al colega, a ver, porque 4 ojos ven más de 2, mejor que 2. No es que uno no sepa clasificar, no sepa qué hacer. Sino qué pasa, las fracturas, puede pasar, ¿no? La gente se le va. Las fracturas subcapitales en valgo, impactadas en valgo, el paciente se ha fracturado, pero todavía puede caminar una semana, ¿no? Y viene al hospital y dicen, doctor, mi papá se cayó hace una semana, pero desde ayer ya no puede levantar, desde ayer no puede dar un paso. Entonces, como han estado impactadas, han estado ahí, pasados los días, se ha desimpactado y se ha ido a varo, ya no hay las trabéculas de compresión y ya no trabajan. Entonces, ya hay, produce impotencia funcional. Ok, chicos, esta es la primera clase, chicos. Preguntas, si no, unos minutitos, 3 minutitos. La otra clasita es las fracturas de los segmentos que vamos a ir viendo. Demoramos 20 minutos más y voy a tomar lista, vamos a llamar, abrir para tomar lista, chicos, ¿ya? Está bien, doctor.
Ok, chicos, voy a pasar lista. Abarca, Carboipay. Doctor, buenas tardes. Ok. Tente. Aguayo González, Carmen. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Alférez Ferro, perdón, Alférez Vela, Vela. Alférez Vela, doctor, presente, buenas tardes. Disculpa, disculpa, sí, se me movió el mouse. Barrientos Ferro. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Beltrán Salazar. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Cayer Sugli, Miriam. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Cana García Sofía. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Trabajar Chaco Pauri, Juliana. Presente, doctor, buenas tardes. Ok, ok. Coapuro, Fátima. Coapuro, no, no está. Chaico Graneros, Milagros. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Choque Sánchez, Milagros. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Condori Saavedra, Juan Diego. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Córdoba Cusi, de Yanira. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Covarrubias, Villafuerte, John Eric. Presente, doctor. Ok. Son el grupo que están rotando conmigo. Cuellar Tello, Dave, Alfredo. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. García Castillo, Joset, Carlos. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Guzmán Delgado, Harold, Orlando. Presente, doctor, buenas tardes. Ya te envió tu trabajo, ¿verdad? Para que lo hagas, ¿no? Sí, doctor, ya lo tengo en el celular. Perfecto. Herrera Roque, Celia María, de Los Ángeles. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Wild Palobón, Yamit, Araceli. Presente, doctor, buenas tardes. Guamán Zúñiga, Heidi, Mariela. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Juan Catapia, Yosimardo. Presente, doctor, buenas tardes. Guarán Camarino, Yurit. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Luisa Flores, Doris, Alejandra. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Inca Ortiz, Liz Grecia. Presente, doctor, buenas tardes. Aramillo Castro, Jonaiker. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Mendoza Vargas, Jacqueline. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Okay. Monteros Díaz, Alexandra, Stephanie. Presente, doctor, buenas tardes. Ormonto y Guzmán, Ayrton. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Necochea, Aybar, Noeli. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Núñez Aguirre, Lucía. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Orozco, Olarte, Rodrigo, Nacho. Ok. Ortiz Tapia. Presente, doctor Ortiz. Okay. Buenas tardes. Dafna, ¿no? Dafna. Paliza Sequeros, Hans Mendel. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Peláez Oquendo, Rodrigo. Doctor, buenas tardes, presente. Ok. Peñalosa Cárdenas, Juan Joseph. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Quiroz Cutiva, Rubén Joaquín. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Rodríguez Camino, Shani Noeli. Presente, doctor, buenas tardes. Salas Villena, Ingrid Manuela. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Sánchez Benítez Mariluz. Presente, doctor, buenas tardes. La delegada, tío. Silva Tayuco, Sharon Paola. Silva Tayuco, no ha venido. Subirete Medina, Yulisa. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Tagle Delegado, Nicole. Presente, doctor, buenas tardes. Torres Guzmán, Carlos. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Tumpe Ayala, Wilber. Presente, doctor, muy buenas tardes. Ok. Vara Valenzuela, Jason. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Sea Salas, Pablo Antonio. Presente, doctor, buenas tardes.
Ok, chicos, entonces vuelvo a llamar. Silva Tauyuco, ¿no está? La delegada no sabe nada. De repente está mal o complicado. Doctor, disculpe, Coapro, por favor. Coapro. No se me escuchó, ya. Solo le escribí al chat. Ok, muy bien, Fátima. Gracias, Coapro, doctor. ¿Verdad? Presente, ¿verdad? Sí. Sí, doctor, presente. Entonces, no ha sido una sola alumna, ¿no? Habrá tenido algún contratiempo. Bueno. Actualizamos y cerramos, chicos. Y como ustedes estoy haciendo puntual, antes ya una llamada lista, dejaba toda la chamba al delegado, tenía a mi delegado Emmanuel, como mi hijo, se llamaba el tocayo de mi hijo, decía. Pucha, no hay Emmanuel Malva, o sea, y se puso pilas, buen delegado. Ya, pues él hacía la chamba, ¿no? Pero también ahora la delegada es buena. Seguimos chambeando. Ok, chicos, denme un par de minutitos y empezamos con la clase, ¿ya? Un par de minutos más para ir preparando, ¿ok? Vamos a ver la clase. Ok, chicos, ¿se ve, verdad? Chicos. Sí, doctor, se ve. Ok. Bien, son 3:30 acabamos, tranquilos. Esta es la AO Trauma, la Müller AO Classification, de fracturas de huesos largos. Y acá nos dan una pauta, perfecto. Vean. Hueso húmero, el húmero. Tenemos hueso 1, el fragmento proximal. Los tipos de acuerdo a la topografía y a la extensión de la lesión del hueso. Los tipos acá tenemos 1-1A, tenemos extraarticular, unifocal. Fractura extraarticular, unifocal. Acá. La 1-1-A1 es fractura del troquíter, la tuberosidad mayor. Una fractura tipo, en algunas fracturas vamos a detenernos para hablar un poquito, fractura avulsiva por la avulsión del músculo supraespinoso, ¿no? Acá tenemos la 1-1-A1, entonces acá es fractura de la es fractura extraarticular unifocal de la tuberosidad. Luego tenemos 1-1-A2, con una metáfisis impactada, un solo foco, fractura del cuello, por eso que se llama cuello quirúrgico, es la zona donde más se fractura. El 1-1-A3 es fractura con una metafisiaria no impactada, o sea, vean, es un solo foco, pero no hay contacto, vean. Esta es la más común. Entonces dijimos, los colorcitos nos sirven para ver la gravedad. Este es sencillo, ¿verdad? Un par de tornillitos, o de repente un vendaje, un cabestrillo, si no está muy desplazado, puede quedar. Tipo naranjita, ya de repente va a poder colocar acá unos clavos. Y el tipo C hay que reducir, está desplazado, hay que colocar una placa Phillips. Ahora en el 1-1-B, estamos hablando extraarticular bifocal. Bifocal, 1-2 focos, 1-2. 1-1-B1 con la impactación de la metáfisis. La B2
sin impactación de la metáfisis. Esta muchas veces que puede funcionar como tratamiento ortopédico. Está leña, pero está subluxado, pero puede ir. La señora tiene 78 años de edad, no tiene mucha actividad, entonces puede quedar. En cambio acá, no. Esa cabeza se va a ir a la necrosis, ¿no? Porque, ¿qué se han afectado? Los vasos circunflejos, ¿verdad? Y la 1-1-B3, chicos, es con luxación glenohumeral. ¿Sabes? Cuando vienen al seguro con un hombro de charretera, tengo que tomar una placa porque no voy a poder reducir esto ortopédicamente. Tengo que hacerlo en sala de operaciones. La 1-1-C1 es la articular, fractura articular, con desplazamiento leve, slight displacement. El C2, impactada con marcado desplazamiento, y la C3, dislocada, con luxación. Estos son generalmente sinónimos de prótesis reversas de húmero. Al uno o al una que le da para la fractura de húmero proximal, puede tomar cualquier el tratamiento con filos, temas, hay un montón de temas. ¿Ok? Entonces, esa es la excepción para el húmero proximal, ¿verdad? Acá no entra el cuadrado de Müller, nada, ¿verdad? Sino unifocal, bifocal y fractura articular. Claro, chicos, eso sí hay que memorizar un poquito, ver, viendo, estar, ¿no?, interpretarlo un poquito. En la diáfisis, la situación es casi... Acá tenemos el hueso 1, segmento 2, tipo A1 en espiral, ¿no?, espiroidea. El tipo 1-2-A2, una oblicua mayor de 30 grados, oblicua corta. Y esta transversa menor de 30 grados. Esto va a ir para fémur, para tibia, es la misma cosa. El B es con ala de mariposa. Acá, con una ala espiroidea. Dijimos el B2 es la típica cuñita. Y la tipo 3 es la contorsión, pero con fragmentada. En la C, que es compleja, tipo C, dijimos de complex C, igual complex, fractura compleja, tenemos la C1 espiral, ¿no?, conminuta. Esta en anticucho, segmentaria, 1, 2, 3, tratamiento placa puente, tratamiento fracturas un poco complejas, segmentaria. Entonces yo tomaba el examen, el 1, 2, 2, segmentaria femoral. 1, 2, 2, 3 es una segmentaria irregular. Entonces, fracturas a veces los resultados no son adecuados. En la zona distal, acá vamos a ver a extraarticular, fractura extraarticular, dijimos de acuerdo al cuadrado de Müller, eso no aplica para niños. En niños hacemos la fractura de Garland, esto es para adultos. Después la 1-3 veces parcialmente articular, parcialmente, y la 3 complejamente articular. Esto hay que memorizar un poquito, es un poquito fastidioso. No son frecuentes, por eso que... Muchas veces yo siempre hago uso de mi celular. No me memorizo, porque ustedes, chicos, tienen la obligación de memorizarse, chicos. ¿Está bien? La B3, 1-3-B3, la fractura de Hoffa, la coronal. La coronal. Pregunta de examen. La coronal, si me preguntan. Radio Dulda, acá ya es, chicos, la fractura tiene igual extraarticular, fractura articular y fractura de ambos huesos. Acá sí hay que memorizar. Fractura de cúbito y radio intacta, o sea, ya es. Acá al revés, es la fractura del 2-1-A2, que es típico de la fractura de la cabecita del radio. El cúbito está intacto.
Esa vez que yo me fracturé mi muñeca, me fracturé la cabeza de radio y me fracturé el radio distal. Fui tan piña, más salado, más salado que calzoncillo de pescador, que me fracturé los huesos. La articular, la fractura articular. Acá está la típica fractura, esta, la del pico del olecrano. Acá la técnica quirúrgica es un ovenque. Acá. Es común. Caen con el codo y hay que colocarle unos alambritos y un par de tornillos. Una fractura sencilla. Acá vean a la 2-1-C3 multifragmentaria. Esto sí, llevan a la artrosis porque están en contacto con la articulación. Y como el codo no puede estar, codo y rodilla, no puede estar más de 2 semanas inmovilizado, lleva a la artrosis. Él vino una alumna que estudia tecnología médica en la Andina, encontró a su papá, una fractura de del platillo tibial. Entonces le expliqué, ¿no? Que puede ir con tratamiento ortopédico, puede haber riesgo de que va a haber un poco de anquilos de la rodilla por el tiempo que va a estar inmovilizado, versus un par de tornillos y la inmovilización rápida. Ambos funcionaban. Entonces digo que lo piensen, ¿no? Si se deciden por la cirugía o si no, por la parte ortopédica, chicos. Chicos, yo algo aprendí, yo transmito a mis alumnos, es tienen que formo médicos con espíritu humano, chicos. No metalizado, sino dedíquense a otra profesión, si quieren ganar mucho dinero, a costa del sufrimiento. No, chicos, ustedes, la medicina es una carrera de servicio. No todos pueden llegar a ser médicos, porque los médicos, desde ya ustedes deben ser quinto superior o primero expuesto de su salón. ¿Verdad? No me equivoco. Así, cualquiera no estudia medicina, chicos. Métanse en la cabeza. Cualquiera no es médico. Porque hay que estudiar 13 años, chicos, si vamos a ser especialistas. Nosotros, de repente, pues, optan por las carreras más cortas. Y es de servicio, chicos. Entonces, uno hace un juramento hipocrático. Yo no puedo, como en otras carreras, decirles, ¿sabes qué? Si hay que operarte, porque si no te vas a quedar. No. Si tiene que operar, tiene que operar. Si no, no. Porque si no, uno se gana un dinero y ese dinero se va como agua. Si no, uno es feliz. Yo a mis 58 años, chicos, he entendido que la vida se vive una. Segundo, que tiene que tener una calidad de vida, pues, chicos. Como médico tienes que darte una calidad de vida, pues, chicos. ¿No? Y lo otro, prácticamente, pues, trascender, chicos. Nada más. Después, si no, no pasamos nada. Actualmente, ahorita, en la cancha deportiva, estoy apoyando al Club Deportivo Garcilaso. Ojalá que esta vez subamos a primeras. El campeonato es corto, se juega con Ayacucho en Andahuaylas y con Lima en Ayacucho. Es 2 partidos, estamos en Lima. Entonces me dicen, doctor, ¿y nos puede acompañar en Lima? Ya, bueno, pues pido vacaciones, pero tienen que ver la parte de mis honorarios, ¿sí? Hola. Entonces, el O tiene retos. Me gustaría ser campeón de la Copa Perú, por lo menos salir en la foto y ya, pues, ver mi hijo, los hinchas, el doctor está en la foto. Doctor, con. Entonces, yo fui el primer médico que llegó a la Copa Libertadores con el Club Cienciano. Morir tranquilo. Estuve en Copa Libertadores, el más joven de todo el Perú. Y yo soy garcilasiano, pero soy cusqueño. Un profesional. Entonces, son cosas, retos. Yo soy especialista en traumatología deportiva, ya no es medicina deportiva. Medicina deportiva puede ser un médico general que puede saber, al tener conocimiento alguito, pero no opera, pues. En cambio, el traumatólogo deportivo pone prótesis, pone ligamentos, hace toda artroscopía, ve a todo tipo de deportistas. Para que este año, chicos, entonces, por eso que en la mañana fui a la cancha, pues me quemé, si usted me ve, estoy un poco zambito. Estaba ahí, pero son cosas que me nutren, me hacen. Se supone que el hombre es un ser que al interactuar con gente joven rejuvenece, ¿no? O sea, se siente joven también. Entonces,
es eso, chicos. Bien, sigamos. Esto ya estamos por acabar. En la zona diaficiaria, ya dijimos, se aplica lo mismo. Pero en radio y cúbito, es fractura del cúbito con radio intacto. Porque hay dos huesos, chicos. El resto es similar. En el radio distal, chicos, acá. Acá no usamos la fractura de Friedman. ¿Por qué? La de Friedman solamente ve radio. Acá usa cúbito, pero esta fractura, por ejemplo, sagital, es una Friedman tipo 3. Esta, así está mi hueso, chicos. La 2-3-C-3, Friedman tipo 8, así está mi muñeca, chicos. Me la han reconstruido en el Hospital Almenara. Bueno, el doctor Dalín Chávez, mi reconocimiento. Un médico joven, bien preparado. Me operó y me reconstruyó. Solamente tengo ligera deficiencia. Mi supinación llega a 80 grados. Entonces, y mi pronación a 70 grados. Tengo 10 grados de dificultad, pero me permite operar, me permite hacer ir al gimnasio, me permite casi una cosa normal, ¿no? Pero ya colgué los chimpunes, chicos. Ya no juego ya. Jugaré algún día en el jardín de mi casa con mis nietos, pues. Si es que me dan nietos mis hijos. Ok, chicos. Fémur. Acá dijimos 3-1-A, fractura del área trocantérica. La 3-1-A-1, PER trocantérica simple. Ya. Les voy a adelantar. ¿Qué es PER? ¿Qué es PER? ¿Qué es el perímetro? Es alrededor, ¿verdad? ¿No es cierto? El perímetro de una cancha es todo alrededor, ¿verdad? PER, alrededor de los trocánteres. ¿Y qué es 3-1-A-3 inter? Es entre los dos trocánteres, ¿no? Va de abajo hacia arriba. Esto cuando veamos acá, yo no empleo mucho esta fractura, porque no es tan didáctica como la fractura de Thompson. Vamos a hacer la fractura de Thompson. Cuando veamos cadera, van a entender, chicos, la de Thompson. Acá vamos a usar, esta es la que les hablaba, impactar en valgo, con un ligero desplazamiento. A veces están así, después vienen así. Se desplaza y ya no puede caminar. La transcervical y la subcapital. Subcapital, transcervical. Y acá tenemos la fractura de Pitkin, con P, Pitkin. ¿Acá qué se hace? Se tiene que colocar unos tornillos biodegradables. Como la cabeza está en contacto con la articulación, no podemos colocar un tornillo metálico. Haría hueco en el rodete acetabular, ¿verdad? Entonces, para fémur tenemos la clasificación de Thompson, para el cuello, Garden, y para la cabeza, Pitkin. También la fractura subtrocantérica, usamos la clasificación de Fielding, que la vamos a ver, chicos, no se preocupen. Vamos a ver en la segunda parte del curso. De la diáfisis, chicos, ya he visto, ya diáfisis, lo que dijimos, menos de 30 grados, es la misma cosa. De distal, acá ya, lo que dijimos, ¿no? Parcialmente extraarticular, parcialmente articular y completamente articular. Sencillo, chicos. Estas son comminutas por rama de fuego o por en pacientes osteoporóticas. En la tibia, acá, chicos. Acá en tibia usamos la clasificación de Chasker, universal. Y después, ahora para la parte quirúrgica, ojo, la clasificación de Chasker me da una ubicación perfecta, pero desde el punto de vista tomográfico ya me da un poco más para el tratamiento, chicos, ¿no? Entonces, acá vean, esta, la 4-1-B-1, es la tipo 1 de Chasker. Por ejemplo, esta es la tipo 1 Chasker, que es la fractura, como dijimos la vez pasada, fractura del cóndilo lateral. Esta, la B2, es la pura depresión, es la tipo 2 de Chasker. De este señor que hablamos, que les hablaba, tenía esta fracturita. Entonces, se le puede colocar yeso, pero puede haber rigidez. Yo le coloco dos tornillos y se acabó. Entonces, pero las cosas funcionan. Yo dije, yo no digo, no, hay que operar, no. También puede ir ortopédica en China, pero no tiene dinero. ¿Qué vas a hacer? Tienes que colocarle una ortesis y va bien, chicos. Sigamos, diáfisis, dijimos, es la misma cosa. Desde la diáfisis no hay vuelta que dar, la segmentaria, la compleja. Acá tenemos la 4-3 del pilón, fractura de los drogadictos.
extraarticular, parcialmente articular, completamente articular. Estas fracturas son bien difíciles, chicos, de operar, bien difíciles. Porque necesitamos acá cuatro principios. Uno, reducir con, primeramente precariamente con clavos. Dos, completar la longitud, del restaurar la longitud del peroné. Tercero, injerto. Si no tienes injerto, mejor no operes. Cadavérico o también del propio paciente. Y cuarto, ya la placa definitiva. Esos son los pasos. Hace 3 semanas operé un paciente de este tipo. Le salió bien la señora, una drogadicta, ojo, no se cayó, osteoporótica, pero lo operamos. Una gordita, salió bien. Estaba de paso, si iba a ir a Lima, entonces, como cuando vean la placa en Lima, así que el médico que lo operó la conoce, ¿no? En el término futbolístico, cuando uno dice que la conoce, digamos, cuando yo veo jugar a Messi, digo, no, sí la conoce. Se pone que es un buen futbolista, entonces. Uno ve, sí, sabe, entonces, seguro que donde se iba a hacer atenderse en el Almenara, la operación estaba buena, ¿no? Bien, chicos, y la última, la clasificación del maleolo, la de Danis Weiber, que hemos visto infrasindesmal, acá aislada con la fractura medial y la fractura del pilón posterior. Igual acá, la fractura tipo B, con solamente la peroné puro, la de con la lesión del pilón medial y posterior. La fractura trimaleolar, desde allá, métanse en la cabeza, pregunta del residentado. La fractura trimaleolar tiene un nombre, es fractura de Cotton, algodón, Cotton. ¿No? O sea, hay apellidos, no suena raro, ¿no? En castellano, que uno se apellida algodón, ¿no? Pero Cotton es un apellido común en Estados Unidos, ¿no? Por eso cuando yo una fecha estuve por Miami, había un gringo, pues yo le digo, hola Smith, y me levantó la mano, ¿eh? O sea, la chunté, porque no iba a llamarse, pues, un apellido, ¿no?, de acá, ¿no? Pero sí, entonces, cuando vean, a ustedes vayan a Japón, chicos, vayan y dicen, no, ¿cómo estás, Miyagi, Miyagi? Le va a llamar, seguro que uno va a levantar la mano. O Toshio, ¿no? Así. Si vienen a Perú, pues hay típicos apellidos, pues, chicos. Se acabó la clase, chicos. 13:37, chicos. Estoy tarde. ¿Alguna pregunta, chicos? Están bien las clases, están aburridas. Está bien así, soy muy espeso. A ver, quiero opiniones. Doctor, ¿dónde podemos conseguir el... No es sinceras, a ver. El AO... O así nomás lo podemos conseguir por internet. Sí, lo encuentran, chicos, está, el AO está para distribución, para cualquier tipo. Opinión de la chica, a ver, ¿cómo están las clases? ¿Están bien, chicos? Doctor. Sí, doctor. Dime. Doctor, ¿cuántas preguntas va a entrar de la clasificación? Va en sí puede entrar una preguntita, ¿sí? Tampoco no va a entrarse todo, pero no, acá no estoy tratando de ustedes, yo no califico memoria, chicos. Pero si yo digo, voy a poner ahí la fractura coronal, entonces pues, ustedes pueden saber cuál es, ¿no? Así, chicos. Mi fractura no son como los reumatólogos dicen, el porcentaje de la. ¿Cuánto de porcentaje? No, eso es. Estadística, no. Yo quiero que ustedes razonen, chicos. Entonces, cuando me gustó cuando yo llevé cardiología en la universidad, uno veía, no, los signos de la cianosis, eso, yo puedo explicar, porque yo vi las estadísticas, entonces es bonito. En la traumatología, así me memoriza. Uno, dos, tres, como loritos. Y ya no preguntes, a ver, un varón y una mujer. A ver, papá, punto. ¿No quieren ganarse un punto? Estaba muy didáctico, con las imágenes y todo. Ok, buen comentario. ¿Un varón?
Doctor, disculpe. ¿Ah? Doctor, disculpe, mi pregunta era, ¿y las clasificaciones de Salter? Ah, ya. En la fractura de Salter, hay una neumotenia bien bonita. Del 1 al 5. Del 1 al 3. El 1 o 2, tratamiento ortopédico. 3, quirúrgico ortopédico. 4, quirúrgico y 5, quirúrgico. La Salter Harris de... No están acá, son de la O. Ya, muy bien, buena pregunta. Ok, chicos. Tengo que ir al consultorio. A las 4 tengo un par de pacientes más. Hoy los miércoles sí, un poquito son pesaditos para mí. Acabo tela, chicos. Tela acabo. Pero bueno, la satisfacción que ustedes quieren. O sea, me entienden. ¿Sí? La traumatología es bastante amplia. Uno aprende ya traumatología incluso en la residencia. Cuando hice el pregrado, pues dice. Por eso que Osvaldo Vargas, que es el docente de otro grupo, me dice, escucha, ¿no? Los chicos también, o sea, es nuestra traumatología casi para residentes, les estoy dando, chicos, así, para que tengan esa base, ¿no? Entonces, no es que una traumatología básica, no, es bonito, es amplia. Con el tema que actualmente, digamos, los textos están en inglés, abordajes, el libro de Callaghan para cadera, es todo un libro, todo un tomo para cadera. Este Callaghan lo conseguí, porque cuando yo fui a Brasil a hacer el stage en Sao Paulo, lo tenían los residentes del libro de texto. Entonces, era bien didáctico, con colorcitos, todo, y a mí me gusta así, con colores. No es un libro así, como una Biblia, un poco aburrida, no por la Biblia, chicos, ¿no? O sea, me veo en la zona, digamos, que todo así. En cambio, este Callaghan tiene el título con rojito, con amarito, tiene sus cositas, sus cuadros sinópticos, las fotitos bien, o sea, no te canses. Y no hay como un libro, pues, o sea, eso tienes que tener un libro, no en CD, no en computador, ¿no? O sea, un libro de lectura se puede leer en una tablet, pero un libro así, ¿no? Tienes que gozarlo, tienes que palparlo, chicos. Y ahí esos libros tengo en mi consultorio para poder leer, estudiar un poco, repasar, no aburrirme las tardes. Esos chicos. Bien, chicos, buenas tardes. Que tengan un buenas tardes. Nos vemos mañana con el grupo, con Liz para ver mañana. Supongo que debe ser en la noche, mañana jueves, si estoy de guardia diurna, a las 10:30 serán las clases. Mañana tengo guardia de 7 a 7. Y bueno, chicos, buenas tardes, chicos. Doctor, un comentario al último. Dime. Por favor. ¿Podría a la siguiente clase así traernos imágenes radiográficas, al menos de estas fracturas más comunes? Sí, vamos a, escúchame, pero... chicos, no se desesperen. Ya de acá pronto vamos a entrar a los segmentos. Ahí vamos a ver radiografías, se van a cansar, chicos. Por eso quiero que estén leyendo ustedes. Entonces, yo cuando veamos eso, lo voy a preguntar. Por eso, yo quiero que ustedes desde ya, por eso que eso debe ser todavía, digamos, la clase sexta, séptima. Entonces, ya desde ya, ustedes vayan a memorizarme, chicos. Cuando veamos clavícula, veamos húmero, ¿no? Ahí vamos a ver radiografías, vuelvo a repetir. El ser humano tiene un solo prototipo. O sea, no es que va a tener un hueso de un alien de distinto, una glena distinta, ¿no? Entonces, es eso. ¿Ya, chicos? ¿Está bien? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chicos. Chao.